ponencia es de doctora Gabriela Cibaja, aportes de la educación en bioética a la sustentabilidad. Doctora Gabriela, gracias. Hola, muchas gracias, Natán. Soy docente en bioética acá en mi país y también soy parte de la red bioética y soy secretaria del capítulo centroamericano y del Caribe de la red bioética UNESCO. Y hoy voy a compartir algunas reflexiones acerca del tema de aportes de la educación en bioética a la sustentabilidad. Y actualmente atravesamos una crisis civilizatoria. Esta crisis evidencia la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, de explorar modelos educativos, propiciando también otras formas, novedosas formas de habitar las experiencias. Estos cambios actuales no afectan a una disciplina aislada solamente, sino que enfrentamos un cambio global en la percepción de los saberes, que incluye también los modos de producción, modos de validación de conocimientos y por lo tanto también modifica las relaciones de poder. Las reflexiones que yo voy a compartir hoy van a explicitar, o por lo menos acercarse bastante, en lo que es la relación existente entre bioética y sustentabilidad, así como la necesidad de articulación de los discursos de ambas con lo que es la educación. Para esta ponencia que he preparado, voy a compartir mis reflexiones pensadas también con el aporte de algunos autores: Yara Luisa Cárdenas, Eduardo Ribot, Susana Vidal, Maldonado Salazar, David Sebastián Contreras, Camilo Manchola y nuestro queridísimo Boneiga Rafa, entre otros autores que voy a destacar. Y desde, como lo mencionó previamente Ana, también desde un enfoque educativo de UNESCO. Dado que dicho enfoque educativo defiende la construcción de un bioeticista que posea habilidades reflexivas y analíticas para la deliberación ética relativa a una amplia gama de cuestiones que involucran no solo el área de la salud, sino también las ciencias sociales, económicas, políticas y ambientales, entre otras. Dicho esto, con relación a la premisa pedagógica más importante, es oportuno definir, como lo ha mencionado Manchola y Garrafa, no solo el tipo de ser humano que se espera construir, sino el enfoque pedagógico en sí que va a ser usado para posibilitar esta construcción. Asimismo, Susana Vidal en el 2012 señalaba un poco acerca del surgimiento del tema relativo a la educación en bioética, que ha sido un tema nuclear desde su surgimiento, y mencionaba la autora que las distintas miradas filosóficas, por supuesto, intentaron aportar desde su perspectiva a los problemas que estaban en la base del surgimiento de la bioética y organizaron métodos, contenidos para orientar la educación en bioética. Y sumado a esto, también hay un detalle bastante importante, que es la procedencia de docentes de distintas disciplinas, que esto agrega un componente, un elemento importante más a la complejidad de la bioética. Al tiempo que se intentaba también dar apertura a la interdisciplinariedad que la disciplina requería, fue necesario también lidiar, por supuesto, como nos sucede ahorita, con la fuerte influencia que tiene la enseñanza de la ética médica. Entonces, por supuesto que no fue sencillo en los primeros tiempos establecer consensos en lo que son los contenidos, en lo que son metodologías para la enseñanza de la bioética. Y esto también en especial en las escuelas de medicina y otras escuelas del campo de la salud, a pesar de la existencia de diversas propuestas. Y este desafío que señalo continúa afectando los procesos educativos en bioética, porque si bien es un plus la interdisciplinariedad de los docentes, temas como los de carácter ambiental muchas veces quedan únicamente en las mallas curriculares, o invisibilizados o únicamente mencionados. Y se enfatizan, por supuesto, otro tipo de temas. A este punto yo me voy a referir un poco más adelante. El campo de la educación ambiental se encuentra en permanente construcción y reconstrucción, por supuesto, donde convergen una amplia gama de aproximaciones teóricas y metodológicas, de posturas, de lenguajes, que lo han hecho un complejo campo de saberes y prácticas. Y la educación ambiental es un proceso educativo, pero también es un proceso cultural, por medio del cual las personas y los colectivos construyen conocimientos y desarrollan capacidades, desarrollan actitudes y desarrollan valores que permiten o se acercan bastante a tratar de entender las realidades ambientales y socioculturales. Y también establecer una relación responsable con el medio ambiente. ¿Para qué sería esto? Para emprender acciones con el fin de participar en la solución
por supuesto, de la problemática ambiental que vivimos. En el año 1992, como recordamos, en la Cumbre de Río, queda plasmado en el capítulo 36 de la Agenda 21, esta necesidad de impulsar la educación como fundamento del desarrollo sustentable. 10 años después, se reafirma en la Cumbre de Johannesburgo. Y como vamos identificando la educación, por supuesto, que tiene que ver con sustentabilidad y con elementos bioéticos, juega un papel protagónico para reorientar nuestras pautas de acción y contribuir a la transformación progresiva de las formas en cómo utilizamos los recursos y las interrelaciones personales, desde criterios como sustentabilidad y, por supuesto, equidad social, entre otros puntos. La educación ambiental para la sustentabilidad es un concepto dinámico que integra la conciencia pública, la capacitación y la comunicación para contribuir a la construcción de habilidades, de conocimientos, de perspectivas. Podríamos decir que las competencias necesarias para que las personas y también para que las comunidades participen responsablemente en un tránsito responsable hacia el desarrollo sustentable. Asimismo, la sustentabilidad no es algo que atañe únicamente a sistemas impersonales y alejados de la experiencia cotidiana. Todo lo contrario, atañe a las decisiones también de empresas, de políticas, de familias, de ciudades, de lo que podamos hacer, por pequeño que parezca, depende de nosotros y de lo que se desarrolla en los diferentes nichos vitales a los cuales nosotros pertenecemos, nuestras familias, instituciones educativas, nuestros trabajos, entre otros. Sebastián Contreras ha citado a Jorge Richman en el libro La habitación de Pascal y menciona algo bastante interesante porque señala que nosotros somos los motores más importantes para transitar hacia sociedades sustentables mediante un sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos, pero sobre todo hacia los otros, hacia las comunidades de las cuales nosotros y nosotras formamos parte. Especialmente es importante la capacidad para comunicar qué es lo que vamos a hacer, cómo vivimos, cómo pensamos, y esto es un gran punto en lo que es la educación. La forma en cómo nos vinculamos con los otros en comunidades, pero también comprendiendo su ethos, y por lo tanto esto es un tema totalmente relativo y central de toda ética. Y de aquí también que se puede argumentar que la sustentabilidad, o al menos el papel de la persona que tiene la sustentabilidad, viene a presentar un componente ético ineludible que es indispensable considerar. Sin embargo, también, tradicionalmente la ética se ha centrado solamente en las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos en sociedad. Si la sustentabilidad implica cierta forma de responsabilidad intergeneracional extensible hasta aquellos seres que no han nacido, la ética tradicional se ve rebasada. Entonces necesitamos otros aportes, por ejemplo, los aportes de la bioética. ¿Y cuál sería entonces este papel que desempeña la educación en bioética en este escenario? Bueno, es importante también recalcar otro reto que tenemos respecto a la educación en bioética y sus aportes para la sustentabilidad, que hoy día se trata de una asignatura pendiente, como lo mencioné, en la mayoría de mallas curriculares universitarias, escolares, colegiales, incluso en asignaturas preescolares. El desafío de educar en bioética en este tema específico requiere asumirse como una asignatura pendiente, evidenciarse como una asignatura pendiente, pero también necesita sus elementos específicos, con procesos que propicien respuestas reales, respuestas transformadoras y concretas, desde el conocimiento, desde la reflexión crítica, desde la acción, desde la deliberación ante los desafíos que plantea la sustentabilidad. La bioética es un campo altamente dinámico y, por supuesto, altamente no lineal, mucho más amplio de lo que se puede desarrollar en el ámbito académico y desde una amplísima multiplicidad de problemas, de dilemas, de avances e incluso de retrocesos, que precisamente permite la reflexión crítica sobre los problemas éticos que surgen de la vida, de la salud humana y no humana. La tarea de educar en bioética comienza por esa primera etapa de descubrir valores y continúa un enorme proceso. Aprender a descubrir valores, valores que llevamos dentro, lo sepamos o no, y otros que consideremos que son adecuados y apropiados para los seres humanos, sin que nos sean impuestos. Esto también implica aprender a pensar por nosotros mismos. Aquí hay un amplísimo campo que, por supuesto, es el pensamiento crítico, el desarrollo también del pensamiento crítico y de nuevas ideas. Aprender a aplicar estos valores que tienen que ver con las decisiones que tomamos, cómo afectamos a las demás personas y a nuestro ambiente. Aprender a aplicar estos valores también implica dialogar, implica deliberar
con otros sobre estos valores. La educación en bioética propicia como propuesta de transformación social profundas metamorfosis en las personas a partir de la posibilidad de actuar como entes comprometidos ante contextos. Pero también es importante en educación aprender a leer no únicamente textos, sino contextos, dónde estamos ubicándonos y cuál es nuestro papel acá. Asimismo, quiero también compartir algunas estrategias, algunos aportes de la educación en bioética para la sustentabilidad. Estas estrategias también, como nosotros podemos pensarlo, y aquí como educadores y educadoras en bioética sabemos que existe una serie de inconvenientes, ¿verdad? Uno de ellos también tiene que ver con la necesidad de contar con docentes capacitados e interesados para llevar a cabo esta tarea educativa. Entonces también vienen muchas dudas. Por ejemplo, vamos a formar especialistas en el tema ambiental y bioético. ¿Quiénes serían estos especialistas? ¿De qué manera se están formando? Por aquí también es bastante importante que pensemos en los aportes del programa base de estudios de bioética de UNESCO que previamente Ana nos presentó y pensar, por supuesto, la relación que tiene el programa con el tema que estoy ahorita compartiendo. Otro tema importante a discutir, que también lo ha presentado de manera bastante importante David Sebastián Contreras, radica en que la inclusión, y eso es muy importante y también es un tema de discusión y análisis, la inclusión curricular de un curso teórico que promueve valores y conductas muchas veces resultan contrario a lo que estamos viviendo. Entonces es un poco conflictivo para adolescentes o para niños pensar en un compromiso ambiental frente a lo que ellos están viviendo. Y muchas veces tienen resultados poco convincentes únicamente quedarse en un discurso. Necesitamos pasar a la acción. Ya lo decía Aristóteles, que conocer la virtud no garantiza que se actúe conforme a esto. Es necesario llevarla a la práctica. Por supuesto que otro de los retos que tenemos en educación ambiental para la sustentabilidad con aportes en bioética, yo también me inspiro en Maldonado Salazar, que me parece que ha hecho una propuesta bastante interesante que yo también comparto hoy desde los aportes de la bioética, que implica integrar la bioética como principio metodológico, crear y fortalecer una conciencia ética y bioética que promueva el respeto a la vida y que articule una renovada revisión del mundo. Asimismo, elevar el nivel de comprensión sobre la complejidad y la gravedad de los problemas socioambientales entre, por supuesto, todos y todas los miembros de la sociedad. También aportar elementos conceptuales, pero también prácticos, que permitan a las sociedades y a los individuos, a las personas, ampliar los niveles de participación política, social, para formular propuestas de desarrollo sustentable. Otro punto importante es la promoción del protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo. De hecho, hay bastantes, bueno, algunas iniciativas de lo que es promoción de la salud también para este punto. Entonces, también podemos pensar en el artículo 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Asimismo, fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico. Y el desarrollo del pensamiento crítico para la educación ambiental y desde los aportes de la bioética intervienen también diferentes dimensiones y diferentes planos. La dimensión política, la dimensión ecológica, la dimensión epistemológica y científica. Por supuesto, la dimensión pedagógica, que esta, por supuesto, implica propuestas pedagógicas innovadoras para garantizar una educación de calidad. También implica la planeación de procesos centrados en un aprendizaje que facilite la comprensión, porque otro de los puntos que suceden que los conceptos quedan aislados o quedan sin comprender, entonces la persona deja de tener interés en esto o simplemente no se interesa en este tipo de temas. Dimensiones éticas y bioéticas, por supuesto, replanteamiento de nuestro papel en el mundo desde el análisis y la construcción de novedosos valores y lo que implica una ética fundamentada en el respeto, en la cooperación. Una dimensión económica que, por supuesto, no se puede dejar de lado en nuestros análisis. La dimensión cultural también es fundamental. Y educar también para la transformación social, promoviendo el pensamiento crítico e impulsando este rol protagónico que tenemos como agentes de cambio. Los aportes de la educación en bioética para la sustentabilidad deben contribuir a la construcción de sociedades más justas, sociedades, por supuesto, socialmente equitativas, democráticas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente y con las generaciones futuras. Y todo esto depende y se va a lograr si las acciones se enfocan hacia la realización personal, a la promoción de valores y a un entendimiento y una comprensión de lo que estamos viviendo actualmente.
Sin embargo, la educación en bioética o los aportes de la educación en bioética para la sustentabilidad, si en realidad pretenden hacer un cambio, no se pueden limitar a una inclusión en un curso o un curso o un seminario a nivel superior. Es menester construir espacios de convivencia que puedan ponerse en práctica de manera cotidiana, hábitos, valores que nosotros consideremos pueden, por supuesto, mejorar la vida en el planeta. Lograr que las personas seamos capaces de identificar las realidades que vivimos y también sus inconformidades y poder hacer algo al respecto. Ahorita quiero hacer brevemente referencia, porque ya me acerco al final de mi ponencia, cuando menciono sobre las inconformidades, a Bonaventura de Sousa, quien propone el inconformismo, una educación para el inconformismo, que debe ser ella misma inconformista. Y yo no voy a ahondar en este punto, pero sí me gustaría que puedan revisar esta propuesta, el aprendizaje de la conflictividad de los conocimientos, que precisamente tiene que ser conflictivo, ¿verdad? Por eso menciona el autor que el aula de clases tiene que transformarse en un campo de posibilidad de conocimiento y saber elegir, no imponer, sino ser transformadores y comprender lo que estamos viviendo también desde el inconformismo. La educación para la sustentabilidad tiene un componente ético y bioético que es necesario reconocer y fortalecer, tanto en la teoría como en la práctica. Para ello, la propuesta educativa de bioética de UNESCO, la reflexión continua, los procesos de toma de decisiones en espacios pluralistas y deliberativos. Específicamente también necesitamos hacer referencia a procesos democráticos con la participación de todas y de todos nosotros. Y es acá donde encontramos diferentes aportes para la resolución, eventualmente acercarnos a respuestas a este tipo de problemas medioambientales. Y también analizarlo desde diferentes posturas, desde diferentes propuestas pedagógicas, desde la axiología, la ética de las virtudes, la educación para la inconformidad ante los escenarios que vivimos, en tanto que ambos discursos se entrelazan a partir de la relevancia del componente bioético y ético, que enriquecen, por supuesto, la educación para la sustentabilidad. Como lo repetía frecuentemente Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. No tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, se trata de descubrirnos como cuidadores de nuestra casa común. Y cierro con una frase del maestro Humberto Maturana, en homenaje personal, ya que falleció este año. Maturana mencionó: somos generadores de los mundos que habitamos y habitamos los mundos que hacen posibles que nosotros habitemos en ellos. No nos encontramos con algo independiente de nuestra historia. Somos responsables de las consecuencias porque generamos los mundos que vivimos, de modo que podemos generar los mundos que podemos y que queremos vivir. Muchas gracias.